¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TVUNAM realiza desde la sala de conciertos en Nezahualcóyotl. Ahora, para llevar hasta ustedes el primer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martín y tengo el placer de ser su anfitrión en este concierto, en cuya parte inicial escucharemos primeramente una obra que adquiere un significado muy especial este año, en el que se cumple medio siglo del movimiento estudiantil de 1968, que marcaría la historia de nuestro país y que tan trágico final tendría en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Me refiero a Marchas de Duelo y de Ira del compositor mexicano Arturo Márquez, seguida por la ejecución de una obra totalmente contrastante en su espíritu, como lo es Credo, para orquesta, piano y coro del compositor estonio Arvo Pärt, en la que intervendrá como solista al piano el maestro Eric Cortés, y en la que contaremos con la participación del Coro del Estado de México, el cual trabaja bajo la dirección del maestro Manuel Flores. Por otra parte, en la segunda mitad de nuestro concierto, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión será conducida por el maestro Ludwig Carrasco como director huésped, interpretará la Cuarta Sinfonía, conocida con el nombre de Lo Inextinguible, del compositor danés Carl Nielsen. Quisiera iniciar comentándole que la primera obra, Marchas de Duelo y de Ira, fue escrita por Arturo Márquez como resultado del recuerdo de la indignación que despertó en él el conocimiento de la llamada Matanza de Tlatelolco, suceso que marcó no solo la historia del México contemporáneo, sino la manera de ver la vida por parte de muchas personas, incluidas el propio compositor, quien en agosto de 1968, 2 meses antes del triste acontecimiento, contaba con apenas 17 años de edad y regresaba a nuestro país después de una estancia de 6 años en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Sin embargo, aun cuando contaba ya con una importante formación musical como instrumentista, pues ejecutaba el piano, el violín y el trombón, la tuba, no sería sino hasta 40 años después, en el 2008, que ya convertido en un reconocido compositor a nivel internacional, escribiría esta obra, que en sus propias palabras constituye una impresión personal del movimiento estudiantil del 68. Dividida en dos partes, la primera de ellas es una marcha muy lenta, de carácter fúnebre, mientras que la segunda es también una marcha, pero de carácter mucho más intenso, representación de la ira del pueblo, ira expresada cada año en la frase 2 de octubre no se olvida, que convertida en motivo musical está presente a lo largo de toda la composición. En relación con la segunda obra de nuestro programa, Credo, del compositor estonio Arvo Pärt, me parece importante señalar que es uno de los compositores más peculiares de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este, principalmente porque después de haber cultivado una manera de componer muy cercana al lenguaje utilizado por Stravinsky, Bartók y Schoenberg en las primeras etapas de su obra, en los años 60 pasa por una profunda crisis creativa y espiritual que por un lado le impulsa a lanzar su mirada hacia la música de la Edad Media y el Renacimiento y por el otro lo acerca al cristianismo y más específicamente al cristianismo ortodoxo, lo que a su vez lo lleva a profundizar en el estudio del canto gregoriano y las primeras formas de la polifonía y a simplificar sus recursos hasta alcanzar lo que es conocido como minimalismo religioso. Es así que en 1968, en medio de esta crisis y sintiéndose profundamente fascinado por la idea central de la cristiandad, en el sentido de ser capaces de amar a nuestros enemigos, surge esta composición, Credo, la cual está construida a partir de dos mundos sonoros opuestos, pero colindantes. Por un lado, el mundo de la música serial y la música aleatoria, y por otro, un arreglo de un preludio de Bach, más específicamente el preludio número 1 del primer libro del Clave bien temperado, el cual, como usted recordará, podría ser considerado precisamente
una obra minimalista por la manera en la que a partir de un mismo diseño rítmico melódico, pero que baja hace pasar por distintas armonías, se construye toda la composición. Según el mismo compositor, lo que él deseaba mostrar era cómo a través del desarrollo de la obra, desarrollo inexorable como una reacción en cadena, el famoso postulado ojo por ojo y diente por diente, que es citado en el versículo 38 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, aparentemente inofensivo en su estado inicial, solo gradualmente despliega las dimensiones destructivas de su verdadero rostro en una escalada de poder que como una avalancha eventualmente se levanta contra sus propios límites. Así, lo que en un principio se percibe como justicia humana se transforma en lo opuesto. Por el contrario, la idea cristiana de no resistir al que es malo y amar a nuestros enemigos, que se encuentra al final de ese pasaje evangélico, le parecía aparte algo tan radical y enigmático, capaz de reventar los límites de nuestra razón. Así, a lo largo de la obra, pasajes bañados por la cristalina luz del preludio de Bach se contraponen con otros de extraordinaria violencia, tanto por su carácter disonante como por su intensidad dinámica y sus complejas texturas tímbricas, en los que las mismas notas del preludio adquieren un carácter diametralmente opuesto al original, sobre todo cuando las notas del motivo son ejecutadas en sentido contrario. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la sala en Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este primer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que salga al escenario el maestro Ludwig Carrasco para dar inicio a este programa con la ejecución de Marchas de Duelo y de Ira de Arturo Márquez, quisiera comentarle que esta obra fue estrenada precisamente hace 10 años por la UNAM. En un concierto conmemorativo, también del movimiento del 68, en el que fue ejecutada la famosa fanfarria que Carlos Jiménez Mabarak escribiera para los Juegos Olímpicos que aquel año se celebraron en nuestro país.
We'll be right back.
Thank you.
acabamos de escuchar la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco, ha realizado de Marchas de Duelo y de Ira, del compositor sonorense Arturo Márquez. Y mientras regresa al escenario, el maestro Carrasco, acompañado por el pianista Eric Cortés, solista invitado para este concierto, quisiera resaltar que, curiosamente, esta obra de Arvo Pärt, que escucharemos a continuación, fue escrita en 1968, el mismo año en que tuvieron lugar los acontecimientos que conmemoraron la obra que anteriormente escuchamos, Marchas de Duelo y de Ira, de Arturo Márquez.
Es momento de invitarlo a que nos acompañe a escuchar la entrevista que TV UNAM tiene preparada con el solista invitado para participar en esta obra tan especial de Arvo Pärt, Credo, el maestro Eric Cortés. Acompáñenos. Yo estudié en la Facultad de Música de la UNAM. Tengo y siento un vínculo muy, muy especial con esta institución, que es donde me formé, es donde actualmente estoy impartiendo clases a nivel propedéutico y licenciatura. Y pues hace unos años gané un concurso para tocar como solista con la UNAM. Entonces, pues yo creo que todos esos elementos pues han tenido que ver para que el día de hoy haya sido invitado para formar parte de este concierto, de este programa tan, tan especial. Una pieza muy, muy especial dentro de un programa porque tiene una dualidad, es un elemento muy, muy especial en esta obra. El mismo compositor Arvo Pärt la describe como el poder del caos y el orden. Entonces, musicalmente él trata de reflejarlo con dos periodos estéticos de la música. Pianísticamente, la música como está escrita comienza a tocarse de manera al revés y pues incluso hay unas partes en donde hay improvisación, tanto del piano como de la orquesta. Y luego, después de todo ese colapso, regresa otra vez como al inicio y termina con una secuencia de notas en do en todo el registro del teclado, reflejando la idea que tiene Arvo Pärt, de, más bien su concepto de la música, que es verla como desde un sentido muy espiritual. Digamos, él rechazaba la idea de hacer música muy compleja, muy, muy difícil de tocar. Entonces, pues esto se relaciona perfectamente bien con el concepto de factura de su obra. O sea, el hecho de tocar obras como estas en un programa de concierto, pues siento que reflejan mucho la intención de siempre proponer, de ser proactivos. El hecho de que tengamos la posibilidad de presentar esta música, pues también nos abre la posibilidad de que nosotros como intérpretes, pues tratemos de hacer llegar el mensaje a la gente pues de la manera más directa y que se sientan identificados con él y que se sientan parte de él y que pues que participen también, o sea, que asistan a los conciertos, que siempre haya cosas nuevas que ofrecer y que se vuelva una interacción constante de nuevos públicos, de gente que es muy asidua a asistir a conciertos, que pues tengan algo diferente que escuchar también cada vez. Y pues algo de calidad, algo interesante siempre que escuchar. Y mientras la orquesta y el director se toman un merecido descanso, quisiera compartir con ustedes algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la Cuarta Sinfonía de Carl Nielsen, conocida con el nombre de Lo Inextinguible, la cual es una composición que surgió en medio de una tremenda crisis por la que atravesaba su autor, ya que fue escrita entre 1914 y 1916, un momento crucial para la historia, pues como usted sabe, el mundo se encontraba en plena Primera Guerra Mundial. Por otro lado, Nielsen se hallaba en medio de serios problemas que amenazaban con destruir su matrimonio, y para colmo, su carrera como compositor se veía fracturada por la manera en la que su música se alejaba poco a poco de la tradición musical de su patria. En medio de este panorama, Nielsen concibió la intención de escribir una sinfonía basada en la idea de ese incesante impulso de existir que hace que la vida salga adelante en medio de las condiciones más adversas, o en los lugares y espacios más asombrosos. Ese impulso y esa voluntad que está detrás de todo tipo de vida, animal, vegetal, y que triunfa por encima de la destrucción. Ahora bien, si bien es cierto que esta sinfonía constituye un paso adelante en relación con sus tres sinfonías anteriores, comparte con ellas un inicio de un vigor que pareciera el despertar de fuerzas superiores de la naturaleza.
dividida en cuatro movimientos. Sin embargo, estos están encadenados de tal manera que forman un discurso ininterrumpido que no solo atraviesa por los más contrastantes estados de ánimo, sino por todo tipo de texturas instrumentales que van desde aquellas propias de la música de cámara hasta las más densas construcciones sonoras, que no excluyen los más intrincados juegos contrapuntísticos. No obstante, aquí y allá resuenan delicadas líneas melódicas que evocan el folclore danés con el que Nielsen entrara en contacto, no solo a través de la formación musical que recibiera de su padre en su infancia, sino por medio de la experiencia que adquiriera como músico de una orquesta amateur de su pueblo natal, con la que tocaba en todo tipo de fiestas y bailes. Además de la inmensa potencia sonora que se despliega en varios momentos de la obra, llama la atención especialmente el uso que hace de dos sets de timbales situados en lugares opuestos de la orquesta, que sobre todo en el último movimiento libran una especie de batalla sonora de dimensiones épicas. ¿Pero qué le parece si ahora nos permite compartir con usted la entrevista que TVUNAM le tiene preparada con el maestro Ludwig Carrasco, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este concierto? Acompáñenos. Yo soy originario de la ciudad de Morelia. Tengo dos hermanas músicos también, y de ahí fue como una manera natural de introducirme. Yo empecé tocando piano y posteriormente violín, que es donde desarrollé mi carrera por casi 20 años o casi 25 años profesionalmente antes de cambiar a la dirección. Esta obra del maestro Arturo Márquez fue una comisión precisamente de la UNAM para el 40 aniversario del movimiento del 68. Ahora ya estamos 10 años después y creo que sigue igual de vigente la temática, por desgracia, ¿no? Pero es una obra que es muy expresiva, tiene una gran energía interna y tiene una gran sonoridad que acaba plasmándose perfectamente con la orquesta. También es reconocible la mano del maestro Arturo Márquez. En algunas de las secciones se podrá identificar o relacionar con algunas de las otras obras que conocemos, que son muy famosas de él, pero esta específicamente tiene un color un poco más oscuro por la propia temática que tiene del 68. Está compuesta de dos partes relacionadas y vamos, que van ataca, digamos, que ahí sin pausa entre los movimientos se van ejecutando. Y es una obra que bueno, le viene perfectamente a la FUNAM, ¿no? Ya la estrenó y la ha tocado y la tiene dentro de su repertorio. Esta obra es del compositor de Estonia, Arvo Pärt. Es una obra mágica. También estoy muy contento de que se haya programado en este concierto. Es una obra también que tiene mucho que ver con los conflictos internos, con los conflictos de identidad, con los conflictos también hacia la violencia y contra la violencia. Es una obra que empieza de una manera muy centrada, muy, de alguna manera muy religiosa, porque incluso empieza con el texto del credo, pero poco a poco se va transformando, se va deformando toda esa creencia, precisamente por los conflictos que tiene el compositor y que tiene uno mismo a lo largo de la vida, hasta llegar a un momento que es un caos total, ¿no? Como alguna vez nos hemos sentido, creo que todos, que no sabemos quiénes somos o para qué servimos o para qué estamos en este mundo. Y poco a poco se va reencontrando la música y se va reencontrando el músico y el público hasta centrarnos nuevamente y encontrar, bueno, esto es lo que somos, sufrimos, sí, pero hay que seguir adelante y hay que ser lo mejor que podamos ser de uno mismo. Carl Nielsen es un compositor, por desgracia, un gran ignorado en las salas de concierto y un gran desconocido en gran medida para el público. Pero creo que es una gran injusticia, ¿no? Y esta sinfonía creo que lo va a probar al público. Curiosamente, investigando sobre la obra, vi que la FUNAM fue la encargada en hacer el estreno en México, creo que ya por los años 70 o la década de los 80, no sé exactamente la fecha, pero es también para ellos un placer regresar a esta obra. Es una obra que Carl Nielsen escribió cuando estaba la Primera Guerra Mundial sucediendo y obviamente se pueden escuchar esas influencias o esos pensamientos del compositor acerca de la guerra, acerca de la vida y acerca de la felicidad, ¿no? Carl Nielsen dijo que la música es como la vida inextinguible, que nunca se va a acabar, a pesar de lo que pase, a pesar de las desgracias, va a seguir la música y la vida. Por eso quisimos programarla después de las marchas de duelo y de ira, después de esta confusión o de esta lucha interna dentro del músico, dentro del personaje,
para acabar con algo un poco más optimista, aunque con toques bastante duros, ¿no? Porque vamos a escuchar incluso un duelo de timbales, que significa realmente el fuego, ¿no? de un bando y de otro, la lucha, la pelea. Pero finalmente todo esto pasa a un segundo plano y se impone la belleza, se impone la vida, a pesar del dolor que podamos llevar dentro de nosotros. Y por eso esta sinfonía es tan especial y creo que queda perfectamente dentro del programa, porque es un trayecto, ¿no? El dolor, la tristeza, la resignación y después, a pesar de traer todo eso dentro de nosotros, el optimismo o la visión de que continuamos. Yo crecí escuchando la FUNAM. Yo estudié en la escuela Olin Yolisli, que está aquí a unos pasos, y cada semana venía a escuchar la FUNAM y jamás me imaginé que algún día iba a estar dirigiendo a esta gran orquesta, por lo cual la invitación fue un gran honor y una gran responsabilidad. Pero ya que estoy aquí, me siento como en casa, ¿no? Conozco a mucha gente de cuando yo era estudiante, a muchos otros los he conocido ya en mi vida profesional y han sido todos muy abiertos, han sido muy cálidos y hemos estado trabajando muy a gusto estos días. Sí quisiera recalcar la calidad de la FUNAM. A veces damos por sentado porque la escuchamos todas las semanas, pero creo que es de admirar el nivel técnico e interpretativo de los músicos. Todo esto se refuerza grandemente por la magnífica sala que tiene, ¿no? La sala Netzahualcóyotl realmente es una joya que ya la quisieran otros países. He estado en algunos otros países y sí que tienen buenas salas, pero la sala Netzahualcóyotl, la acústica es fenomenal, ¿no? Todo esto se combina para poder presentar un nivel muy alto musical, un nivel de interpretación, de expresión muy alto, que creo que el público lo debe valorar. Y como digo antes, o como dije antes, cuando uno lo ve todas las semanas, a veces se pierde la sensación de sorpresa, pero sí que quisiera resaltarlo y quisiera seguirlos invitando y seguirlos motivando a que vengan semana tras semana a apoyar a la orquesta. Y ya todo está listo para regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para iniciar la segunda parte de este primer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario, el maestro Ludwig Carrasco, para dirigir la cuarta sinfonía de Carl Nielsen, quisiera comentarle que el mismo compositor le escribió a un amigo que lo que deseaba era componer una suerte de sinfonía en un movimiento con la que intentaba representar todo lo que sentimos y pensamos de la vida en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, todo lo que tiene el deseo de vivir y de moverse.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Y de esta manera finaliza la ejecución de esta grandiosa cuarta sinfonía llamada De lo inextinguible, del compositor danés Carl Nielsen, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cargo bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco como director invitado para este primer programa de la tercera temporada de conciertos 2018 de la UFUNAM, en el que además hemos escuchado marchas de duelo y de ira del compositor mexicano Arturo Márquez y Credo, para orquesta, piano y coro del compositor estonio Arvo Pärt, obra en la que hemos contado con la participación del maestro Eric Cortés al piano y del coro del Estado de México, el cual trabaja bajo la dirección del maestro Manuel Flores. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible, y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martín y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.